Good evening, everyone. We're gonna get started. At this point, we're gonna go on the record in EFSB 2302, DPU 2345. Good evening. I'd like to welcome everyone to this hybrid public comment hearing conducted by the Energy Facilities Siting Board and docket EFSB 2302/DPU 2345. Known as the A1 B2 refurbishment Warwick to Stirling transmission replacement project, which I will refer to as the A1 B2 project or the project. Before we start, I want to explain how to use Zoom tonight to ensure that everyone can fully participate in the hybrid public comment hearing from the start. We have interpreters who will be translating from English to Spanish and back. To select your desired language, click on the globe icon at the bottom of your screen and select English or Spanish so that you can hear everything said today with interpretation as needed. I'll give you a moment so that you can do that. For audio only participation attendees, you can dial in at 646-558-8656. This is not a toll-free number. And then enter the webinar ID 875-0178-0143. I'll now ask that the Spanish interpreters please read that back in Spanish for the instructions. Of course. Good evening. Buenas noches. Me gustaría darles la bienvenida a todos a esta audiencia híbrida de comentario público realizada por la Junta de Ubicación de Instalaciones Energéticas de la Mancomunidad de Massachusetts en el expediente EFSB 23-02-DPU 23-45, conocida como Renovación A1B1, proyecto de reemplazo de línea de transmisión de Warwick a Stirling, o sea, el proyecto A1B2 o proyecto. Antes de comenzar, quiero explicar cómo usar Zoom esta noche para garantizar que todos pueden participar plenamente en esta audiencia híbrida desde el principio. Contamos con intérpretes que interpretarán del inglés al español y viceversa. Para seleccionar el idioma que desee, haga clic en el icono de globo en la parte inferior de su pantalla y seleccione inglés o español para que pueda escuchar todo lo que se dice hoy con interpretación. Una vez que se abran los canales de interpretación, podrán seleccionar el idioma. Para participar solo en audio, los asistentes pueden marcar al 646-558-8656, no es un número gratuito, y luego ingresar el ID, la identificación del seminario web, 875-0178-0143. No, sorry. Do you want to begin? If you would like to use the closed caption, ustedes quieren utilizar la función de subtítulos de inglés o español que está en una cajita cuadrada que tiene CC, dice Show Captions. Y ahí eso, la flechita al lado le indica qué idioma puede escoger. Por favor, no marque la casilla que dice silenciar audio original. Recomendamos esto para que aún pueda escuchar la voz del orador real en el fondo, pero principalmente escuchará la voz del intérprete. Los participantes que llamen por teléfono escucharán la voz del orador sin interpretación. Ya que Zoom no ofrece interpretación para los participantes por llamada de teléfono. Sin embargo, todos los comentarios realizados por los participantes que llamen a este número se interpretarán al español o al inglés. Ok, yo soy el señor Connor. Aquí conmigo están otras personas de la National Grid, incluyendo Andrew Green, Wayne Wang,
que es el director asistente de la Junta de Ubicación, Tim Riley, que es él, y Brian Wilmer, que son analistas con la Junta de Ubicación. Por favor, déjenos saber si tiene cualquier problema técnico con Zoom y llame al mismo número que dimos, 646-558-8656. Estamos aquí en la noche de hoy porque National Grid busca la aprobación de la Junta de Ubicación de Instalaciones Genéricas para reemplazar una línea de transmisión, líneas de derivación, estructuras de doble circuito ya existentes con una nueva línea de transmisión aérea, líneas de derivación, estructuras de doble circuito en un corredor de transmisión existente en Warwick, Royalston, Athol, Winchendon, Gardner, Westminster, Fitchburg, Lyon, Leominster y Sterling, Massachusetts. El proyecto A1B2 busca reemplazar una línea de transmisión entre Warwick y Sterling que opera a 69 kilovoltios por una línea que tiene capacidad de operación de 115 kilovoltios. El proyecto completo tiene 53 millas de largo e incluye una sección de 6 millas en Vermont, New Hampshire. Para la parte del proyecto en Massachusetts, aproximadamente 47 millas de largo, National Grid propone reemplazar las líneas y estructuras de transmisión que están soportando las líneas, línea de transmisión de reemplazo, dentro del derecho de vía existente o la servidumbre existente. La compañía también propone reemplazar dos líneas de transmisión más pequeñas y estructuras asociadas que se unen al corredor. Una línea que comienza en Athol y se conecta con el corredor de la aldea vecina Royalston. Y dos, una línea que comienza y se conecta en Gardner, que son las líneas de derivación de reemplazo. Una vez que se construyen la línea de transmisión de reemplazo, las líneas de derivación de reemplazo y las estructuras colectivamente conocidas como la línea de reemplazo, National Grid eliminaría las líneas y estructuras antiguas. National Grid dará una presentación sobre su propuesta de proyecto 1B2 y responderá preguntas relacionadas con su propuesta. Tenemos copias del aviso público, tanto en inglés como en español, en la mesa de la entrada, que la Junta de Ubicación ordenó a la compañía que proporcionara a los residentes y dueños de propiedades cercanas al proyecto propuesto. Esos avisos incluyen mapas del proyecto propuesto. Además, el aviso proporciona un enlace a un mapa en el sitio web de la compañía que permita a cualquiera ingresar una dirección y ver la ubicación de esa dirección en relación con la ubicación del proyecto propuesto. Finalmente, la información sobre el proyecto se encuentra en el sitio web de la Junta de Ubicación y también puede encontrar ese enlace en el aviso. Si participa de forma remota a través de Zoom, tendrá la oportunidad de ver y oír todo lo que se diga durante esta audiencia, así como de hacer comentarios y hacer preguntas. Los que acceden a la reunión por teléfono también podrán oírlo todo y tendrán la oportunidad de hacer comentarios o hacer preguntas. Las instrucciones sobre cómo participar se facilitaron en el anuncio de la audiencia pública de comentarios publicado en los periódicos, en las notificaciones enviadas a los residentes y en los sitios web de la empresa y de la Junta de Ubicación, así como en las oficinas del secretario municipal y en las bibliotecas de las ciudades de Warwick, Royalston, Athol, Winchendon, Gardner, Westminster, Fitchburg, Leominster y Sterling. Dado que esta es una de nuestras primeras audiencias híbridas de comentario público, podríamos experimentar algunas dificultades técnicas como el sonido en las parlantes, incluido posible ruido de fondo, problemas de video y audio y posibles retrasos. Para quienes participan en persona y quienes participan por Zoom o por teléfono, es importantísimo que hablen despacio y con claridad, que permitan que un orador termine de hablar antes de comenzar a hablar y que presten atención al video de la persona que habla. Levantaré la mano como un señal si necesito interrumpir a la persona que está hablando para pedirle que se detenga. Reiteraré brevemente esta directriz cuando abramos la palabra para comentarios públicos. Grabaremos en video esta audiencia de comentarios públicos y esa grabación se publicará en el canal de YouTube de la Junta de Ubicación. Todos los comentarios ofrecidos en esta audiencia se registrarán tanto en transcripción escrita oficial como en el video de YouTube de esta audiencia. Tenga en cuenta que si desea ver subtítulos en Zoom, presione el botón en la parte inferior de la pantalla que dice Mostrar subtítulos, la cajita que dice CC.
Hay diferentes formas en las que usted puede participar en este proceso, o sea, como una parte pleno con derecho a hacer preguntas de prueba en la compañía, presentar testigos, hacer preguntas a los testigos que testifican en las audiencias, presentar escritos y mociones y apelar la decisión de la Junta de Ubicación o como parte interesada que pueda recibir las presentaciones realizadas de este procedimiento y presentar escritos a la Junta de Ubicación. En el aviso sobre esta audiencia de comentario público debe tener en cuenta que existe una fecha límite para presentar cualquier solicitud de participación como parte o parte interesada. Esa fecha límite es el viernes 26 de abril del 2024. También es la fecha límite para proporcionar comentarios por escrito a la Junta de Ubicación, como se describe en el aviso de la audiencia de comentarios públicos. Alentamos a cualquiera que desee participar a revisar el material que proporcionamos en el manual de la Junta de Ubicación. Copias de esa información están disponibles al fondo de la sala, en la parte de atrás esta noche, y en el sitio web de la Junta de Ubicación. El enlace al sitio web de la Junta de Ubicación y a la página web de la Junta de Ubicación para este proyecto propuesto se proporciona en el aviso escrito. Si tiene alguna pregunta relacionada a esos materiales, envíe su información de contacto a mi correo electrónico, el señor Connor Tarr, que es connor.c.tarr@mass.gov. Esta audiencia de comentarios públicos comenzará con una presentación de National Grid. National Grid cuenta con abogados y representantes empresariales que participan en esta audiencia de comentarios públicos. Pueden presentarse los abogados. Buenas noches. Gracias. Soy Catherine Gusson. Estoy compareciendo en esta audiencia por parte de National Grid. Y también estoy compareciendo a través por parte. Oh, disculpen. Y también está compareciendo por parte de National Grid, Sharon Blaine, también de la misma firma de abogados. Muchas gracias. Y voy a notar que la compañía ha proporcionado una certificación de que el aviso para esta audiencia de comentarios públicos se ha proporcionado de conformidad con los términos requeridos por la Junta de Ubicación. La compañía desea comenzar con su presentación sobre la propuesta del proyecto 1B2. Luego de esa presentación, abriremos el piso para comentarios y preguntas del público. ¿Pueden poner la presentación, por favor? Gracias. Me llamo Jeremy Sherman. Yo soy gerente de proyectos de National Grid. Ahí está un poco mejor. Yes, sir. I'm okay. Sí, señor, estoy muy bien, gracias. Aquí se encuentra el proyecto Warwick Stirling, que es parte del proyecto ACR de A1B2, y estamos aquí en las audiencias de comentario público en Fitchburg por parte de la Junta de Ubicación de Instalaciones Energéticas de Massachusetts. El proyecto de Warwick Stirling es la parte de Massachusetts del proyecto A1B2 de National Grid. Como se puede ver en el mapa, hay la porción de Massachusetts, además de New Hampshire y Vermont. Implica la reconstrucción completa de la parte principal de las líneas de transmisión de 69 kilovoltios y incluye también dos líneas de derivación. La parte Warwick Stirling del proyecto se extiende desde la frontera de Massachusetts y New Hampshire en Warwick, Massachusetts, hasta nuestra subestación de Pratt Junction en Stirling e incluye líneas de derivación en Railston, Ashley Gardner. Gracias. El calendario del proyecto que hemos empezado comunicación con partes interesadas desde otoño 2020 y es algo continuo. Hemos enviado avisos por correo, hay un sitio web y reuniones locales y es algo continuo. Hay evaluaciones de campo que incluyen revisiones de construcción, trabajo ambiental de campo, agrimensura, revisiones de exceso de recursos culturales y perforación de suelo. Hay gestión de vegetación que se dio antes de la perforación de suelo
desde enero de 2021, terminó en otoño 2022, y luego va a haber otra gestión de vegetación antes de la construcción que va a empezar en otoño 2025. El proceso de concesión de permisos también empezó desde 2022 y va a seguir hasta 2025. Incluye revisiones federales, estatales y locales. Vamos a repasarlos ahorita. Y luego construcción y restauración va a ser desde 2025 a 2030. Y las ubicaciones se comunicarán antes del comienzo de las actividades de construcción. Aquí va la lista completa de la concesión de permisos. Voy a permitir unos minutos que la gente vea, pues en grandes rasgos. La EFSB, que nos trae aquí hoy en la noche, se presentó el 1 de mayo de 2023. Luego tenemos permisos de MIPA, MESA, el Cuerpo de Ingenieros, de Protección Ambiental, de Protección de Humedales y otros departamentos como el Departamento de Transporte y otros permisos municipales según sean necesarios. Hay un video que vamos a presentar. Por favor, tengan en cuenta que las fechas de construcción que se mencionan en el video no son correctas. Las fechas serán 2025 a 2030. Gracias. National Grid Operating Company, known as New England Power. La compañía de operación National Grid está planificando el proyecto A1B2, proyecto de reemplazo de línea de transmisión que se encuentra en la vía ya existente de Birding, Vermont, Hinsdale y Winchester, New Hampshire, y Warwick, Royalston, Winchendon, Gardner, Westminster, Fitchburg, Leominster y Sterling, Massachusetts. Este proyecto también incluye la línea de desviación de ATO de la subestación Royalston a la de Chestnut Hill en Massachusetts y las líneas de desviación de Gardner a la subestación de Crystal Lake, Massachusetts. El proyecto abarca 61 millas. Se construyó en 1909 utilizando caballos y carritos y es la línea más vieja de National Grid. El alcance del proyecto incluye la sustitución de la estructura ya existente, la instalación de los cimientos de la nueva estructura, nuevos cables y mejoras en el acceso al derecho de paso. La línea deteriorada de 69 kilovoltios se va a reconstruir conforme a las normas de diseño de 115 kilovoltios para permitir mayores requisitos de capacidad, pero seguirá funcionando a 69 kilovoltios para el momento. Las nuevas estructuras propuestas serán más altas que las ya existentes, lo que permitirá reducir las estructuras en algunas zonas a lo largo de la vía. La ubicación de las estructuras variará en los distintos puntos de la vía. Para tener en cuenta las distintas necesidades, las estructuras de la línea principal y la de derivación tendrán diseños diferentes. Se propone sustituir las actuales estructuras de acero de la línea principal por estructuras de doble circuito. Las estructuras de madera de circuito único se sustituirán por estructuras de acero de circuito único con brazos David. Las nuevas estructuras se construirán a lo largo de la misma línea central que las estructuras existentes y se retirarán las estructuras existentes después. No se prevén cortes para los clientes durante la construcción. Para preparar la construcción, el equipo va a llevar a cabo las actividades de campo que incluyen delineación de los humedales, implementación de postes de agrimensura y perforación de suelo. Luego se realizará la gestión de vegetación para limpiar los accesos. Luego los accesos se establecen o se mejoran.
se colocan esteras para proporcionar protección para el suelo y dejar pasar el equipo. Van a haber dos tipos de estructuras instaladas, las estructuras insertadas y las autoportantes. Para instalar las estructuras insertadas, los equipos van a excavar un hoyo donde se va a colocar algo de acero. Después van a insertar un poste de acero y luego se va a llenar el hoyo con piedrín. Luego las estructuras autoportantes se instalarán perforando un poste de intubación temporal de gran superficie. A continuación se instalará un entubado temporal y luego permanente. A continuación se instalan las varas de refuerzo y los tornillos de anclaje. Una vez terminado, se vierte hormigón en el entubado permanente y se rellena con piedras y quitan el tubo provisional. A continuación, la nueva estructura se atornilla a los cimientos. Una vez que se termine la construcción, se da otra vez el derecho de paso. Se planifica hacer la construcción de 2024 a 2028, lo que está sujeto a cambio. Los equipos no van a estar trabajando todo el tiempo, sino en diferentes partes para dejar que los propietarios puedan pasar. Nuestro equipo de participación comunitaria está comprometido a actualizarles sobre el proyecto. Estamos coordinando proyectos con los alcaldes, las municipales, y estamos haciendo sesiones de puertas abiertas para escuchar de sus comentarios. Por favor, déjenos saber de cualquier pregunta o comentario llamándonos a 1-844-535-36, enviando un correo electrónico a info@newenglanda1b2.com o visitando a nuestro sitio web en newenglanda1b2.com. Muchas gracias. Y de nuevo, las fechas de construcción son 2025 a 2030. Hay una diapositiva más que enseña la información de contacto, si se puede enseñar. Gracias. Mientras está poniendo la diapositiva, quiero notar que hubo un video mejor en la llamada de Zoom, solo se entrecortó en persona. Bueno, vamos con progresando. Aquí va nuestra información de contacto. Por favor, pónganse en contacto con nuestro equipo de participación comunitaria. Hay una línea de atención dedicada, un correo electrónico y un sitio web. Y estamos con grandes ganas de trabajar en conjunto con ustedes sobre este proyecto. Muchas gracias. Vamos a seguir con comentarios públicos sobre el proyecto. Vamos a hablar primero con los funcionarios federales, estatales y locales, tanto designados como electos, que desean ser escuchados. Luego procederemos con los miembros del público que se han inscrito para hablar en el orden en el que se han inscrito. Finalmente, permitiremos hablar a cualquiera que desee hablar, pero no haya tenido la oportunidad de avisarnos con antelación. Cuando lo llamen para hablar, si participa de forma remota, lo asignaremos al panel de Zoom para que pueda ser visto y escuchado por la audiencia de Zoom, así como por aquellos aquí en el auditorio. Por favor, dé su nombre y dirección, deletree su nombre y hable lenta y claramente. Nuevamente, por favor, deje de hablar si ve que haya levantado mi mano. Si es apropiado que la empresa dé una respuesta o comentario, pediremos a la empresa que responda. Estamos listos para empezar, por favor. De su nombre, su apellido, su dirección y su rol oficial. ¿Hay cualquier funcionario público que quiere dar un comentario? Por favor, en dado caso, levántese o levante la mano. ¿Hay un funcionario estatal que quiere hacer comentario? En dado caso, por favor, levante la mano. Como no veo ni escucho a nadie, ¿hay funcionarios locales que están presentes y que quieren comentar? En dado caso, levante la mano. Sin ver a nadie, vamos a seguir adelante con los comentarios públicos. Vamos a escuchar de miembros del público general.
Entonces, vamos a escuchar primero de las personas que se han escrito desde antes. Cuando lo llamamos, por favor, dé su nombre, apellido y su dirección. Después de escuchar de las personas inscritas, vamos a llamar a las personas que se inscribieron en la lista al llegar. Y de ahí vamos a escuchar con cualquier miembro del público que quiere hablar. Voy a llamar al señor Bonner. Para comenzar, por favor, de nuevo, deletre su nombre y apellido. O está compareciendo a través de Zoom. Señor Bonner, si podría encender su micrófono y su cámara al momento de entrar al panel. Aún no lo vemos. Hola, ¿me escuchan? Sí, no lo vemos. ¿Está apagado su cámara? Sí, no sé qué pasó. Déjeme ver. There we go. Sorry for the light. Hold on, perdón por la falta de luz. Permítame, Omar. ¿Me ven ahora? My name is Richard Vonner. Me llamo Richard Vonner. Yo me encuentro en 29 Crabtree Lane, en Worcester, Mass. ¿Podría deletrear su nombre? V de Victor, O-N-E-R. Gracias. Yo tenía dos preguntas ya preregistradas. La primera se trata de que hay un acceso de derecho de paso en mi terreno, en mi propiedad, en mi jardín, está bajo la propiedad de la empresa eléctrica. Entonces, si se da este proyecto, ¿van a necesitar este acceso o ¿O este servidumbre va a seguir en mi terreno o hay una fecha de vencimiento de servidumbre? Es mi primera pregunta. ¿Quiere responder? Señor Vonner, sí tenemos alguien presente de la empresa que quiere responder. Yo me llamo Jeremy Sherman, yo soy gerente de proyectos de National Grid. No sé si alguien del equipo, bueno, vamos a buscar su dirección de una vez en nuestro mapa y verlo y ver si podemos responder a su pregunta. Catherine Cusin, en nombre de National Grid. Yo sugiero que recibamos la información del señor Vonner y comentamos sobre su servidumbre específico después de la reunión y no en las actas públicas. No tenemos nuestro acuerdo de su servidumbre, entonces podemos identificar su propiedad, pero no podemos comentar los derechos de servidumbre de la empresa en su propiedad. Muchas gracias. Señor Vonner, solo para aclarar, la empresa está diciendo que su respuesta va a ser limitada debido a los recursos limitados en este momento, pero pueden dar seguimiento después. Entonces, van a dar una respuesta limitada en este momento y luego que usted dé seguimiento con ellos después de la reunión. Absolutamente. ¿Cuál información de contacto necesito para dar seguimiento con ellos? Yo tengo su correo electrónico, entonces lo puedo poner en contacto con ellos después de la reunión. Ok, gracias. Buenas noches. Yo me llamo Jessica Farrell, Jessica F-A-R-R-L-L. Yo soy ingeniera en la línea de National Grid. Con respecto al servidumbre actual, estamos proponiendo seguir utilizándolo como es hoy en día sin proponer expandirlo. Y
hablando de las estructuras de Crabtree Lane, estamos acercándonos al derecho de paso por Willard Street y no por Crabtree Lane para lograr llegar a Servidumbre. Bien, eso fue mi pregunta también. Hay un corredor que existe saliendo de Willard Street que da acceso a las líneas de transmisión. Por eso no estaba segura. Yo compré mi propiedad hace poco en 2022 y la mayoría del jardín se encontraba debajo del servidumbre de acceso de la compañía y me confundí porque ya tienen acceso a través de Willow Street. Entonces no sabía por qué tenían todo mi jardín bajo su servidumbre. Por lo tanto, mi título no está limpio. Y incluso una parte de la casa se encontraba debajo del servidumbre en algún momento. Entonces, por eso quiero entender por qué fue necesario tenerlo de esa forma. No puedo hablar específicamente sobre el servidumbre por encima de su parcela. Puedo comentar que no estamos buscando cambiar nuestros derechos de servidumbre, pero podemos dar seguimiento a los detalles con respecto a los bienes raíces. Yo preguntaría si podría expandir sobre el propósito del servidumbre. Así que el propósito de la servidumbre en la propiedad es que tenemos la existencia de la línea 1B1 y otras líneas de transmisión. Varios números, la entrada a los corredores es necesaria para nosotros saber que podemos mantener, dar mantenimiento, mantener el uso que se está dando ahora mismo a esa línea, manejo de vegetación para poder operar y mantener nuestras facilidades, y por eso es que se pide acceso a la servidumbre. Y señor Bonner tiene una segunda pregunta relacionada a la salud. Sí, tengo una. Estaba solo curioso. He leído un poco sobre las nuevas líneas energéticas y no estoy seguro si al poner las dobles podrían alar la dos veces la cantidad de la energía, si es algo que puede doblar el poder, ¿verdad? De esa energía, si es algo seguro para cualquiera, sobre todo niños y otras personas, vivir en esa área. Y tenemos a alguien de la compañía que va a dirigir una respuesta a esa pregunta. Y sí, claro, en cuanto usted tiene razón, estamos actualizando varios cables con distintas numeraciones. Cuando los estemos poniendo, no van a estar a 115, van a estar a 69, van a estar a la capacidad, pero con la posibilidad de aumentar esa capacidad. En cuanto a las casas, las ubicaciones, me gustaría ver ese mapa que estamos aludiendo. Jeff, no sé si tienes algún pensamiento. Sí, generalmente, si quiere escuchar del representante de EMF, tenemos un representante aquí. Eso es Electric Magnetic Field, el campo magnético eléctrico. Sí, eso es. Y sí, la representante está. Sí, buenas. Soy Joyen Chan. CHAN y trabajo para Gradient y ayudo a preparar el reporte EMF para este proyecto. Nosotros hicimos un modelo para determinar cuál sería el nivel de EMF y aunque no puedo hablar directamente a su propiedad, pero en general nuestros hallazgos es que una vez completado los derechos de vía van a ser bastante similar a lo que hay actualmente. Y también quiero enfatizar que en términos de los niveles que están haciéndose en este momento, en estas estructuras, una vez usted se aleja de las estructuras,
esto no sé, no es tan fuerte, así que no es algo que necesariamente va a detectar en el borde de esas vías de derecho al paso. Es ok, es que simplemente es algo que me preocupa porque básicamente mi patio es una vía de paso. Y eso básicamente en la mitad de mi propiedad es dentro de ese rango, dentro de esa calificación de exposición. En cuanto a lo que hemos modelado para las líneas del proyecto, todos los campos magnéticos eléctricos van a estar igual o menos de las normas de salud. Así que para ponerlo en perspectiva, uno de los cuerpos nacionales para que controla la exposición de energía en las poblaciones, lo que hemos modelado aún en los pasos de las vías de paso, no sale que sea más de lo que está, es hasta menos que eso. ¿Y cuántos años han sido utilizadas estas líneas para hallar esos detalles, esos datos? ¿Qué puede decir los años que se está estudiando? Le puedo decir que al menos se ha estado estudiando por 4 décadas y aún organizaciones científicas de seguridad no han hallado que hay un enlace, un nexo entre estas líneas eléctricas con efectos en la salud. Okay. Y también pediría a la compañía si pueden decir cuál es la edad de las líneas actuales versus las nuevas. Como se dijo en el video, estas líneas fueron unas de las primeras, si no las primeras, en Massachusetts de 1909, así que sí, en más de 100 años que llevan en servicio. ¿Eso le responde a su pregunta? Sí. ¿Hay algo más que podamos contestar para usted, señor Bonner? No, esas son mis dos preocupaciones principales. Si pudiera conseguir más información sobre esa servidumbre en mi propiedad, si podrían regresar mi pregunta, estaría excelente. Ok, sí, vamos a contactarnos con usted. Sí, tenemos su email. Sí, muchas gracias, señor Bonner. Gracias a ustedes. Señor Bonner, ¿tiene alguna otra pregunta para otro miembro de la compañía o algún otro comentario ¿qué quiere hacer? No. Ok, gracias. Eso es todo. Ok, apreciamos su comentario y por comparecer el día de hoy. Gracias. La próxima persona, tenemos otros dos individuos que se habían preregistrado la noche de hoy. Primero es Malcolm Williams. Mr. Williamson, no lo veo presente en persona o como un participante en la llamada Zoom. La próxima persona es Peggy Williams. Tampoco la veo presente en persona o en la lista de participantes Zoom. Así que vamos a seguir adelante. Señor McGee, por favor, pase adelante. Si puede pasar al podio y si puede, por favor, deletrear su apellido. Buenas tardes. Mi nombre es Matt McGee y vivo en Westminster, en una propiedad a través de la cual la servidumbre va. ¿Puede, por favor, deletrear su apellido? M-C-G-E-E.
Solo tengo algunas preguntas para la Junta de Ubicación, creo. Tal vez es más para ellos. Es un poco, yo sé que ustedes deciden si este proyecto se aprueba o no. Mi esposa y yo tenemos una granja de 250 años. Nosotros hemos utilizado para criar ganado y hemos trabajado con National Grid los últimos años para poner portones, poner candados y cierres. Hemos trabajado con National Grid, con su departamento de ingeniería, pero tenemos problemas con la comunicación con los subcontratistas y por eso quería venir esta noche para traer a colación ciertos incidentes que han pasado los últimos 2 años. Al principio no era un problema, pero el hecho de que pasó fue que hubo un problema. No sé si al hacer la construcción, si se puede anunciar a los vecinos o a los dueños de propiedad. Mi granja es de los 1930s. Hay unas estructuras viejas de madera y que vienen desde el inicio. Y lo que va a pasar es que hace 2 inviernos vino un equipo con un grupo subcontratista de Canadá solo para limpiar árboles y no sabía qué era lo que pasaba. Y cuando fui a ver qué era lo que había, habían como 4 o 5, habían 4 o 5 fuegos. Yo no sabía que estaban allá, así que yo llamé a mi departamento de bomberos. Eso fue algo totalmente no aceptable, que estuvieran prendiendo fuegos. Yo ni sabía que estaban allí, así que estaba muy, muy contento de que había ido a verificar mi propiedad. El segundo incidente pasó en el verano. Había un crew. Me impidieron que pusiera cierres a mis portones. Me pidieron que pusiera un letrero que decía ganado en el campo. Y todo estaba abierto y por suerte las vacas no se fueron, el ganado no se fueron a salir porque por suerte nada las asustó y salieron corriendo porque me parece por esto que es muy importante que hagan, que le notifiquen a los vecinos cuando es que van a estar los equipos, los grupos haciendo trabajos allá arriba. Es todo lo que quisiera añadir. Y señor McGee, le voy a indicar que no podemos poner restricciones en las condiciones del proyecto a seguir adelante. Hay algunos específicos que la compañía pueda dirigir que han sido aludidos en otras audiencias públicas. Voy a dejar que ellos respondan si es que así quieren hacerlo. Okay. Los subcontratistas, esta situación ha pasado anteriormente, se ha traído a colación. Gracias por esa información, señor McGee. Definitivamente nosotros tratamos de ser buenos vecinos y usted está familiarizado con esa propiedad. Vamos a tomar su dirección y nos vamos a asegurar que nosotros podamos comunicarnos con usted con este proyecto. Puede que usted ya haya cruzado algunos otros equipos que han estado haciendo las limpiezas de árboles en la zona, pero voy a tratar de comunicarme para advertirle a usted antes de que entremos a trabajar en su área. Solo para la información de todos, puede eludir cualquier notificación que vaya a brindarse según se va moviendo el proyecto, según se indicó en
Según vayamos haciendo ese proyecto y moviendo este proyecto adelante, vamos a estar advirtiendo y alertando a los vecinos según nos vayamos acercando. Estoy interesado en esto. Quiero decir que vamos a tener audiencias de pruebas. Sí, este tipo de situación, como describió el señor McGee, sobre situaciones con los subcontratistas, sobre esa situación del fuego, ¿cómo la compañía puede asegurar que sus subcontratistas están haciendo el trabajo debido, están siguiendo los protocolos? Generalmente, ¿cuál es el acercamiento o cuál es lo que es, qué es lo que se hace? Obviamente, no quisiéramos estar acá nuevamente y que el señor McGee nos deje saber que esto está ocurriendo otra vez. Sí, mira, para nuestros proyectos, nosotros hacemos una audiencia sobre el inicio de la construcción. En este caso tenemos una queja específica que usted ha hecho. Y vamos a asegurarnos que esto llegue, esta información llegue a los contratistas, que esto no es. Nos preocupa escuchar esto, no esperamos escuchar que pase esto, pero al mismo tiempo vamos a asegurar comunicarnos claramente para asegurar que no vuelva a pasar tanto en el inicio de la construcción como el transcurso del proyecto. Y si cualquier cosa pase, por favor, no duden en hacerme saber y yo personalmente me comprometo a investigarlo. Tenemos el objetivo de ser muy buenos vecinos. Otra pregunta, utilizando los comentarios del señor McGee, ¿cómo es que la empresa se comunica con los propiedades vecinas, que va a haber construcción en los días o semanas siguientes para coordinar, asegurar que pues se cierran las puertas, se protegen las estructuras y lo demás? Sí, yo me llamo Bethany Rocha. Yo soy parte del equipo de participación pública. R-O-C-H-A, perdón. Entonces, antes de la construcción, avisamos, enviamos avisos, y para este proyecto en específico vamos a enviar avisos a áreas específicas. Muchas veces dependemos muy fuertemente de la retroalimentación del público. Cuando quieren saber que vamos a llegar a su propiedad, cuando accedemos a su propiedad, normalmente llamamos, tocamos su puerta o enviamos una carta. Y para su propiedad en específico, podemos hacer todo eso y también para todos en su calle. No sé si perdí una parte de tu pregunta. No, yo creo que con eso me respondió. También vamos a publicar actualizaciones sobre el proyecto en el sitio web. Entonces, en cuanto vamos siguiendo adelante, van a ver actualizaciones. Y el enlace se encuentra en el aviso. ¿Hay otras personas presentes que quieren hacer una declaración, un comentario o quiere aportar una opinión acerca del proyecto A1B2 en persona o por Zoom? Sin escuchar mayor respuesta, a mí me gustaría agradecerles por participar y recordarles que sus comentarios o peticiones de participar están... Deben entregarse para el viernes 26 de abril. Todos sus comentarios son muy valiosos para nuestro proyecto. Si tienen información o quieren aclaración con respecto a la información que de esta audiencia, por favor, envíenme un correo electrónico en Connor, connor.c.tarr@mass.gov. Quiero agradecer a todos por su participación el día de hoy, sus comentarios y preguntas con respecto al proyecto propuesto de National Grid. Muchas gracias. Eso va a concluir la tercera audiencia de comentario público y con esto cerramos las actas. Gracias.